Vamos a ver, chavales. Vamos a ver, chavales. Vámonos, mis chavales, que estamos aquí ya, chavales. Viendo al Betis, chavales. Viendo ya al Betis, chavales. Bueno, voy a ir compartiendo ya el enlace, ¿vale? Lo voy a ir compartiendo para que mis cabecitas no se asusten. No se asusten. Para que no se asusten mis cabecitas. Mierda. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Está bugueado. Trate capecha. Vámonos aquí a compartir. No me lleve compartiendo los enlacecitos, cabeza. Los enlaces para que se vayan metiendo las peñas. Vámonos por ahí también. Voy a mirar a ver si se escucha bien o no. Y ya empezamos el partidillo. Si se escucha bien. Si se escucha bien, señores. Si se escucha bien, señores, ¿vale? Y ahora os voy a compartir en Instagram y todo. Vamos a ver. Ojito, última hora, Diario Sport, Diario Sport. El Arsenal se plantea rescindir el contrato de Bellerín. No sé yo, pero han dicho eso. Viva el Betis cabeza, viva el Betis cabeza. Viva el Betis cabeza. Vamos, señores, vamos a ir compartiendo. Chavales, ya estamos en directo. Hostia, está bugueado, espérate. Ojo, este móvil está bugueado, ¿eh? Ya me tengo ya que comprar uno, chavales. Chavales, ya estamos en directo. Ir, unirse, que estamos aquí viendo a Real Betis Balompié. Que a veces vive el Betis. De calor a Sevilla. Vámonos, chavales, vámonos. ¿Dónde viene ese calor, primo? Ya están saliendo ahí las peñas, cabeza. Vámonos, oye, que juega Montoya, no me lo creo. Que juega Montoya. Hostia, que juega Montoya, cabeza. No me lo creo. Calorcito. A ver. Es que ya no hay mucho de eso. Vale, espérate. Ay, meca, 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 meca. Ah, potencia. Calzón negro y a puta cabeza. Como que Rubén Blanco y el Pau López. Se fuma un porro esta gente, hombre.
Es que voy a poner aquí un poquito más de volumen. Luis Felipe. Hola Coco. Sello canales. Chavales, esto es porque me he afeitado ayer y me corté aquí y por aquí, chavales, entonces estoy un poco jodido. Meca, meca. Pablo, ah, pero que juega Pablo López. Ah, no, de suplente. ¿Tú qué? Mira. William José también con su primera titularidad de la pretemporada. Y esto va a arrancar ya aquí en el Chesterfield, en el Technic Stadium. Tercer encuentro de la pretemporada para el Real Betis Balompié. Empiezan a animar los aficionados del Olympique de Marsella en la grada. También se empiezan a dejar rotar los aficionados del Real Betis. No, chavales. Esto está a punto de empezar. Empieza el partido, chavales. Empieza el partido, Betis. Vámonos. Vámonos, cojones. Vamos a ir. Suspiche. Vamos a ir, Betis bueno. Hostia, vamos a ir, Betis bueno. Vamos a ir, Betis bueno. Hostia, hostia. Hostia, el número 8 de del Olympique de Marsella. Creo que es el que yo tengo en modo carrera. Me conmigo. Ah, que también juega William Carvalho. Muy bien. Viva el Betis, como no. Viva el Betis. Vamos. Ah, el Luis Felipe. Tía, ya me he ya cagado. Vamos, Montoya. Miranda, hijo, que buena, muy bien, cortando Miranda, bien, bien. Bien. Ah, con Cobo, con Cobo. Qué puta, Lateral roba bien Juanmi, Sergio Canales,
mira, el que se cayó con el Paul, este yo lo tengo en el modo carrera con el Leganés, picha, con el Leganés, te lo juro. ¡Vamos, tira! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Qué malo ellos! ¡Para mí que hay, hijo! ¡Canales! ¡Juan Miranda, hijo! Bien, Esga, y el puta Esga. Voy a poner esto para atrás. Ah, bueno. Chavales, ¿cómo veis los primeros 5 minutos del Betis? Bien, ¿no? Sí, bien, bien. Vale, vale. Rubén Blanco, ese no es el del Celta, chavales. No sé. Voy a poner ese empate. Ay. Kunder. Ahora que pasa, Kunder. A ver, es el número 6 el que yo os digo, chavales, del Olympique de Marsella. Vamos, chavales, hijo, vamos, vamos. Vamos. Verá. Ah, fuera, Payet, fuera, Payet. ¿Qué pasa? Fuera. Hostia, dos negritos. Meca. Vuelan caballo contra no sé quién es el otro. Visto, mira, el 6, a pesar que me está llamando, ¿no? El 6 es el que yo estoy diciendo, ¿no? De... Que se verde, cabecita, que me están diciendo por WhatsApp la habitación, dicen. Pero es que es verde, verde del Betty, por todos lados hay Betty. Y yo, qué pesar mongolo el que me está llamando, y yo. ¡Qué buena Luis Felipe! ¡Qué buena Luis Felipe! ¡Fua! Ya tengo charlando, no, deporte. Y yo. Otra vez me he equivocado. Deporte. No, yo veo. Ahora tú, es tu capoya que me está llamando, yo.
corte. Yo se lo voy a coger y le voy a descolgar. A ver si le hace también gracia. Anota. Hombre, cabeza. Si es verde, mejor que sea verde, ¿no? Que sea negro, que meca meca. Viva el Betis. Hostia, seis personas cabeza viendo el Betis conmigo. Soy la polla, yo. Contad por aquí. Contadme por aquí cositas, chavales. Que yo os cuento. Uy, que yo os cuento. ¡Uy! ¡Qué bien Luis Enrique! ¡Qué bien Luis Enrique! Lo que pasa, puto. Buena. ¡Uy! ¡Hostia, tío! Vaya tirar. ¡Hostia, qué! Uf, este Betis es el bueno. Este Betis es el bueno. No, me está tocando la polla en nota ahí. El que me está llamando ahí. Y si me estás viendo, me está tocando la polla, cabeza. El que me está llamando, me está tocando la polla. Encima todo en desconocido. Eres muy chulito, capaz. Viva el Betis, viva el Betis. Esto. Vamos. Vaya falta que le ha hecho en nota, vamos. Qué pesado, tío. Le digo, todo sudado la cabeza. Voy a poner por aquí. Lo siento si se escucha, pero es que tengo mucho calor hoy. Lo siento, cabeza. El lanzamiento de canales, chavales, esa es la polla. Es la polla. Hostia, tío, ya lo había hecho. Nota, no que yo flipo, Guille. Ah, en nota va, lo tira para pa afuera, no para adentro. Porros. Y yo, Martín Montoya, potríncamela. Hostia, el 6, cuidado con el número 6. Abre para Payet. Ahí está el francés. La bicicleta no le sale mal. El rechazo se lo. Bueno, Pau. ¿Falta de qué? Qué malo eres, hijo. Hoy tenemos malo. No. Madre mía, ahí. ¿Qué nos falta? Sí, no repite la imagen. Tenemos ahí Igor Tudor. El que fuera central, croata. Madre mía, ahí. Esto se va para Ruiz Silva, tranquilo, chavales. Esto se va para Ruiz Silva. ¿Está? No hay que tener miedo. Ah, muchas gracias a HTT por suscribirse. Te quiero, capesa. Y un clubito más. Es capesa. Esto no va a ser gol, hombre. Esto no va a ser gol, Lo que te llega es porque el payé es muy malo gritando falta. Ah, no, tío, pues desde la distancia me callo la boca mejor. Porque no sé yo, No sé yo. Hostia. Si es desde esa distancia, no sé yo ya, Allá va Payet, quita el colegiado.
Visto, chavales, os lo he dicho. Dios, es muerto, no sé. Os lo he dicho, cabeza. No os sabe chutar bien. A ver, os sabe chutar, ¿no? Pero. O sea, me entendéis, que no es igual que me decís. Y no la pita, no. Sí, eso es falta. Eso es falta, yo. La ha empujado. Que eres mongol, árbitro. Me come la polla, el árbitro, hombre. ¿Li polla? Mongol, hombre. Ah. Anda que también los otros van a estar en guarda. Una polla para ellos, hombre. Ah, viva el Betis, hombre. Viva el Betis, cabeza. Viva el Betis. Madre mía. Yo, pero... Y eso sí lo pita, ¿no? Venga, hombre. ¿Cómo se te ve el plumero? ¿Cómo se te ve el plumero? Mongolo. ¿Cómo lo va a pillar otra falta, hijo? ¡Echa la polla, primo! ¡No juega el Betis! ¡Venga, falta y falta! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Pesado el árbitro este! ¡No sea tonto, ¿no? El árbitro, ¿no? ¡Es tonto, hijo! ¡Vaya tonto! ¡Este botón moreno! ¡Ah! Fue un porro, seguro el árbitro. Seguro que fue un porro, yo, seguro. Oh. Qué vergüenza. Bueno, falta para el Olympique de Marsella, que no lo he dicho. Qué vergüenza. Esto supuestamente, ¿vale? Esto supuestamente es un amistoso. Ahora, el árbitro, si lo quiere decir o no, ya es otra cosa. Piéntate ya, también falta. Es que me toca la polla ya, es que me toca hacer la polla. Es que tiene cojones, tío. Oh, qué pena de árbitro, sí, lo juro. Ay. Peter es falta también, hijo. Ah, oh, la verdad. Hostia, qué gana. Buenas, Luis Felipe. Bueno, sin chavales, tocando. No pasa nada, tocando. Eso falta, ¿no? La pimpín, ¿no? Hostia, montón. Yo qué mal. Hostia. Eso falta, ¿no? ¡Pum! ¡Entra así! ¡Que no entra así, hombre! ¡Montoya! ¡Eso falta y amarilla! ¡Bien! ¡Bien, hombre! Es que la ha entrado como si fuera un carnicero. ¡Pum, pum! ¡Un carnicero! ¡Meca! ¡Joder! Está impresionante este partido. Yo creo que es la Champions, la final de la UEFA, yo. Betty, Olympique de Marsella, pum, pum, pum. De vaya, es un amistoso, primo. Es un amistoso, y yo. Yo ya flipo, ya, me. Con los árbitros hechos, yo. Venga, hombre. Mira, ahí se mira. Esto no ve. Eso es roja directa, tío. No, ni pum ni fallo, eso es roja directa. Eres tú tonto, yo. Eso lo hace, primo. Madre mía. No, que si va a hacer la plancha, va a hacer un filete empanado con el tobillo de Martín Montoya. Un filete empanado seguro con Martín Montoya. Es que yo flipo con los árbitros, yo flipo. Oh. ¿A ellos qué pasa? Marca. Oh, o sea que... Espérate un momento. Mark B se ha suscrito. Muchas gracias, cabeza. Ya haré un clubito más. Ellos qué pasa, vive el Betis. Yo así, anda que no se calo, Guillo. No, es amarilla, ahora bien. Pero cabrón, pero llevan 18 minutos. Y ya se lo están cargando. ¿Qué hago, Dios? Otro ángulo también.
lo hace, Guillo. Va de cabeza. Ese es goce, seguro. Venga, vamos. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Carballo! ¡Bien, Carballo! Yo, chavales, que me esté siendo mi gran amigo Iván Fernández, que os mande un saludo a todos sus amigos. Pues os mando saludos a todos sus amigos. ¡Viva el Betty para todas mis cabecitas! ¡Viva el Betty, hombre! Y un saludo para todos los amigos de Iván Fernández. ¡Y cabeza! ¡Viva el Betty, puta! Meca meca, meca meca. ¿Te ha gustado en cabeza? ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Meca meca! Era un grande, picheo. Era un grande, te lo juro. Eres la polla, yo te lo juro. Eres mi ídolo, compadre, chavi. Hostia. Picheo de rey. Hostia. Picheo de rey, bro. Hostia, va a entrar Sabole. Lo hace, tío. Madre mía. Oye, yo. No es nada, bien. Falta, falta Luis Felipe. Yo ya se lo van a cargar, tío. Joder. Bien, Luis Felipe. Se lo han cargado, ¿no? Claro. Chavales, se la han cargado a ¡Ea! Chuparla. Yo flipo, tío. Esto supuestamente. Supuestamente es un amistoso. Supuestamente. Pero bueno, aquí dan leña. Por lo que sabes, pues Betty. ¡Dale más leña! ¡Me cago en la mano! ¡No sé ahí! ¡Pum, pum, pum! ¡Dale más leña! ¡Cabeza! ¡Pim, pim, pam, pam, pim, pum! Ahora el toro se bully. Se va a encargar. ¡Cabeza! De. ¡Seguro! ¡Ese es seguro! ¡Bien, Montoya! ¡Martín Montoya! ¡Martín Montoya! Ah, no, la yo sé, que no es malo. Se la ha cargado. Se la ha cargado, picha. ¡Bien, Enrique! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, pute! Buenísimo el gesto técnico de Luis Enrique en la media punta. Cae payendo pitanada el colegiado William José, tres cuartos de cancha. Bueno, para William Carballo, pincha atrás. A Luis Felipe, de primeras con Paul. De nuevo atrás para el listado brasileño. Sabali, el recorte por dentro. ¡Vamos a Paul! William José. Está agarrando, ¿eh? Amén. Estaba ahí la incursión de Juan Miguel. Sacará de banda el Real de los pies. Va a poner la bola en movimiento. Juan Miranda. ¿Cómo se vale? Hemos superado el Ecuador de la primera mitad con 0-0 en el marcador. La ronda y a Sergio Canales, no ve nada. El colegiado, la apertura para Punta. El turco juega tras Japuré. Retrasa para Rubén Blanco, el ex del Celta de Vigo, llegado cedido esta temporada. Paul con Edgar, vuelve la pelota al Betis, que tiene más posesión que su rival. Uff, qué cabroncito, Guille.
Yo estoy sudando, os lo juro, tío. ¿Qué pasa? Sí, cabeza, pero sí es ese, ¿no? Otra, no me... No. No me lo creo, pero bueno. Chavales, aquí el Betis tiene que ganar como sea. Chaval, a ver si empieza ya a moverse ya los equipos, ya van para arriba y para abajo y ya pues, tú sabes, meca meca. Y ya nos vamos ya interesando más. Ahora que vais en YouTube. Buena, Betty. En el día de hoy, pero claro, en forma cerquita de la capital, pues seguramente haya mucha, mucha presencia. Chavales, yo y yo, hay un yo siempre igual, tío, tienen que dar por poquito con los balones. Una pregunta que yo os ¿qué mierda ha sido esa allí? ¿Qué mierda ha sido esa y yo? ¿Qué mierda ha sido esa, tío? Tienes cojones, primo. Joder. Como lo hay igual que los vistosos, igual en la liga pues estamos aviados, meca meca. Una pregunta, chavales, coño, por lo cabeza y yo cabeza seguí a la marca cabecita que yo lo conozco, Piber Betty. Seguía la cabeza, a la markup que está ahí escrito. Chavales, os voy a preguntar una cosita. El campo que está... ¡Qué pita! Pero si no era yo, ella de la verdad, prima, esto ya es una tontería, hombre. Esto ya es para pa ya pensar y decir, este árbitro es de verdad árbitro o no, ellos. Esto ya es de cachón de primo. Venga, hombre, tío, venga, hombre. Fo. Madre mía. Esto es la polla, primo. Oh. O sea, esa boleta cogí. ¡Buena! ¡Buena Luis Felipe! ¡Buena Luis Felipe!
prácticamente campo contrario para presionar a Pape Gay. Dimitri Payet. Winsoy ese, ese es Winsoy, el 6 de Olympique de Lyon. Perdón, Olympique de Marsella. Y es Puter Payet Caballo. Ah, vale, entonces ese no es el campo porque tiene otra bandera. Hostia, hostia, hostia. Hostia, tío. Menos mal que ha fallado el Olympique de Marsella. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, ese bully. Madre mía, ese bully. Madre mía, ese bully. Y yo reserva. Vamos, 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 Luis Enrique. O sea, niña, ahí, ahí la zamba. Ah, tío. Ahí la zamba. Ahí la zamba. Chavales, ustedes qué decís. Que al final Luis. Uy, Luis Enrique. Sí. Perdón, sí. Luis Enrique al final. ¿Explota en el Betito o va a ser igual como un Lainez? No, ¿no? ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Gol de Betty! ¡Gol de Betty! ¡Fuera juego! ¡Me cago en tu muerto! ¡En hambre, eh! ¿Sí? ¡Fuera juego, dice el payaso! ¡Fuera juego, dice el payaso, hombre! ¡Pero es la mano, ¿no? ¡Ah! ¡Es que pasa! ¿Qué pasa, su padilla? Pero si viene de un rechace, tío. Viene de un rechace, hombre. Viene de un rechace. Viene de un rechace, tío. ¿Cómo hace fuera juego? Yo. Pero pita ya algo, hostia. Pita ya algo, porque. Verá tú. Y antes sí, mano ahí, hombre. Antes sí, mano ahí, hostia. Antes sí, mano. Copón. Venga a protestar, que a veces hicieron unos protestones. Oh. Capaz que tire. Adiós, cabeza. Adiós, cabeza. ¡Ay, pasa! Una falta de desperdiciar. Cago en la puta, Guille. Dios, que hace un sudo. Que te mata, man. Ahora sí, ahora sí me da bien. Ver, ¡corre, corre, corre! ¡Ah, qué pasa! ¡Qué puta! Me ha hecho presionar, hostia. Si no fuera, ¿cómo va el Betis? Dice su padilla. Pues va 0-0 y ha metido un gol. Pero dice supuestamente que estaban fuera de juego con cabeza. No sé. Yo ya de este árbitro ya no me creo nada. Porque antes. No, ahora pita ya eso. Pita ya eso. Que este árbitro es impresionante. Su. Es de amo. De Champions League, seguro. Más malo. Hostia. Y el gol que ha metido Betty ha venido de un rechace del otro. Y era legal. Era legal, cabeza. Era muy legal. Vamos. Y yo, tío. Esto es impresionante, este árbitro, tío. Es impresionante este árbitro, tío. Él es muy malo. Pero que muy malo, tío. ¡Eres malísimo! ¡Muy malo, hostia! ¿Cómo hace eso falta? ¡Eso en la Liga Española no se pita! ¡Pero que no se pita, señores! ¡No se pita! ¡Era un mierda, árbitro, tío! ¡Era un puto mierda, hombre! ¡Era un mierda! ¿Verdad?
Qué malo eres, Guillo, ¿verdad? Este seguro que estará en tercera inglesa o en segunda inglesa, seguro. Más malo que... Que mate a un lado, cojones. Hostia. Fuck. El payé este que la ha subido todo, ¿qué es ello? ¿Cómo? ¿Cómo lo clave, verdad? Ese, el Payén ese es muy bueno sustando falta, ¿verdad tú? No, hombre, pero... En la barrera mejor, capaz. Ahí, detrás por la barrera mejor, capaz. Era. Que no era falta, pero bueno, ¿verdad? ¿Verdad tú el Payet este? ¡Chuta ya, no! ¡Chuta ya! A chuparla, Payet, hombre. Eres más malo que... Chuparla, hijo, Payet. Hostia, fuera juego, ¿no? ¿O bien Luis Felipe? Sí, está lloviendo, ¿no? ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Casi más... ¿Apito penalti? ¡Capitán! Ah, vale. Ya ellos ya rayado. ¿Y dónde va? ¿Fuamos este pitando penalti o algo? Oh. Ya ve un poquito de agua a cabeza. Es verdad, chavales. Los primeros 15 o 10 minutos, Guillo, pegó una pata, el Touchen ese, como se diga, o el Touré ese. Vaya guarro. Cabeza, estoy intentando suscribirme en Twitch, no me deja. Haz algo, cabeza. ¿Cómo que te suscribes en una polla, no? Yo, espérate, hombre, por lo menos mirá, espérate. Es mi móvil. ¿Qué te crees? ¿Suscribió o qué? A ver, espérate. Espérate un momento. Yo creo que le... A ti, ¿qué te sale? Cabeza, dime lo que te sale. O si no, como tú tienes mi WhatsApp, mándame una captura y yo ya te digo cómo es. Te lo juro. Cuesta 4,49. No sé, haz lo que tú quieres. Soy el Hugo que estaba con la Lucía Román. El Hugo con la Lucía Román. ¿Qué Hugo? ¿Cojones? El Hugo con la Lucía Román. Espérate un momento. ¡Vamos a Poli! ¡Vamos a Enrique! ¡Ay, meca! ¡Espérate un momento, cabeza! ¡Anillo! ¡Uy! ¡Uy, cabeza! Espérate. ¡Ah, vale, sí! Que... Hostia, es verdad. No. Pues sígueme... Mira, yo. Sígueme en Instagram. Mira, aquí lo pone. Gonzalo Noriega Jr. Me manda la captura. Que... Mándame la captura. De lo que te pasa, yo ya te lo explico aquí, ¿vale? Yo lo veo en el móvil y tú me mandas la captura en el Instagram. Yo veo lo que te pasa y yo ya te lo explico aquí, ¿vale? Es que pasa. Que lo hace, Guillo. Bien, cabeza. Mate un poquito para acá. Bien, cabeza. Paulo con cao, que pasa, Paulo con cao. He mirado si me ha llegado una solicitud tuya o algo. Tercer empate de la pretemporada. Empate, derrota. Pues ya nos toca la victoria del día de hoy. Hombre, eso seguro, cabeza. Ya saben también, la pretemporada no se puede sacar demasiadas conclusiones. ¿Qué se va a sacar? ¿Qué va a sacar? Bueno, sí, esto es pretemporada. Pretemporada, no es liga, es pretemporada, pues, chavales. Se queda el inicio del campeonato. Aquí el Betis debutará en casa, en competición liguera. Aparece el ex del Granada, el colombiano Luis Suárez. Por dentro, Jonathan Clau. La jugada es buena. Corta Luis Felipe.
La puta, lo que ha puesto Beticón, no sé qué. Eso es la polla, tío. Dios puta. No, me lo creo, ¿no? Y yo. Vaya follada el payé que la ha hecho a los del Betis, ¿no? Hugo. Te lo estoy de esto, Guillo. ¿Cómo te llamas en de esto, cabeza? Que no sé, es que hay un montón de huevos. Hugo sí. Empieza a llover, ¿eh? Aparece el líquido elemento aquí. Chesterfield, ya le decíamos que aquí en 4 horas tenemos las 4 estaciones. Llueve copiosamente. Y yo, cabeza, dime cómo te llamas en Instagram, que te voy a buscar y te voy a seguir. 10.500 espectadores. Fíjate, Hugo Moreno, no. Hugo Fontesí tampoco. Hugo Gómez, no sé si es este. Ah, este, mira, este. Está en la quinta división inglesa. Touré, bien, Yusí. Abriendo para Onder, en banda izquierda. Le tapa allá, Yusí Sabalí. Touré, Roger. Este para Pepa. Ya te he escrito, cabeza, por si los quieras saber cómo te puedes suscribir. Nada, chavales, nada, no ha pasado nada. Se metiera entre Sabalí y Luis Enrique. No se entendieron, saca la portería Real Betis Balompié. Minuto 41, último tramo del partido con 0-0 en el marcador. Ocasiones para el Betis, ocasiones para el Olympique de Marsella. Partido igualado. Teniendo en cuenta también que el Olympique de Marsella es algo más rodado este partido. Disputado 3 partidos amistosos, empezó algo antes de su pretemporada y jugará una semana antes. ¡Vámonos! Ahora sí, cabeza, ahora sí. No, tío. Lo había dejado muy bien de primeras también. Luis Enrique. Pape Gay. Con Guillot. Está el puta. Espérate, a ver si estás aquí. Hugo Gómez, ¿no? Ah, este es, mira, verdad. Una polla, ¿no? Sabalí, Sabalí. Muy buen nivel. Aunque también lo vemos ahora ciertamente algo cansado. Tiene menos rodaje que su compañero. Llegó más tarde también a la concentración. Joder. Cuando atrás el Olympique de Marsella. Pepa con Guillot. Roger. Touré jugando en campo propio. Esto. Joder, y este partido ahora está un poco fin, ¿eh? Casi no me tenga el Betis, me cago en su muerto. Eso no era mano, niño. Ay, me cago en los 8. No hay nada. Se marchó arriba. Se
cabezazo de Pape Gueye, que ahora también se duele el senegalés. Último minuto de esta primera parte, 0-0 en el marcador entre Olympique de Marsella y Real Betis Balompié. Un partido que estamos ofreciendo en Betis Televisión a todo el planeta verde y blanco. Luis Silva va a sacar de portería. Ahí está el... Cada ya menos de un minuto, chavales. Sus primeros minutos de pretemporada. Qué cabrón. Porque William José le estaba esperando, estaba mirando a Touré, ha esperado, le ha pegado el empujoncito. William, la falta aquí. Y en el Betis quizá algo desdibujado a William Carballo. Tiene que haber tenido algo más. Vamos, se le ha echado de menos también a la hora de. Bueno, y Esga, bien, Esga, bien, Esga. Bien, es la hostia. La pegué. Una línea de tres se van. Intercambiando posiciones porque empezó más atrás. Viendo sí. ¡Tía! ¡Ey! ¡Ven a Sabuli! ¡Que le ha agarrado el tonto polla al Sabuli! ¿Dónde va yo con el Sabrina? Estaba a mí solo, tío. Estaba a mí solo, William José, tío. Voy a decir Juan José. Con la puta. En el final del primer tiempo, cabecita. Si ya se ha suscrito al cabezano. Sobre todo una muy clara al principio del partido de William José. Remate de Paul, remate de Luis Felipe que no ha salido demasiado centrado. No vio por qué. Quédate con lo ve, mira. Partido igualado al descanso entre el Real Betis Balompié y el Olympique de Marsella. Este es el trámite de la pretemporada para el conjunto verde y blanco. Veremos si hay muchos cambios o no. Tras el descanso, ¿qué hace Manuel Pellegrini? ¿Qué hace Igor Tudor? Y así con esta imagen, con el 0-0 en el marcador nos vamos a ir. A ver si marcan, porque yo no entiendo. Han tenido miles y un montón y nada, pero bueno, no pasa nada, señores. Mira, ahí, a ver. Ahí había tenido idea. Ahí está William hace solo. ¡Pum! Al muñeco. El flipe. Flipe. Al muñeco. Al muñeco. Oh. William hace, hijo. Eso no se puede hacer así. Ahí estaba Juan. Ah, pero ese es el control malo, claro. Chavales. Mira, ahí, aquí. Ahí. Hostia, estoy muerto. Aquí, no, aquí tenéis el YouTube mío y aquí tenéis. Espérate, cabeza. Y aquí, estoy muerto, espérate. Y aquí tenéis mi Instagram. Gonzalo Noriega Junior. Y aquí. Culebra, barra va a seguir en YouTube. Para que usted lo sepa. Liga Red. Mira, ello. Mira. ¿Visto? Eso es un. ¿Cómo es? Un remate. Un rechace, no, pues eso es gol legal, me cago en la hostia.
te jode. Mira a ver si ya te deja con eso. Voy a poner. No se vayan porque enseguida regresamos con la segunda parte de este Technic Stadium de Chesterfield. Vale, chavales, ya se ha terminado el primer tiempo. ¿Cómo lo habéis visto? Bien, ¿no? Cosita bien, ¿no? ¿Has visto cerrar la huerta? Nah. Igual. ¿Habéis visto bien el primer tiempo y todo ese rollo, no? A ver ahora lo que hace en el segundo tiempo el Betis, seguro. A ver lo que hace. A ver si. Cabeza, estoy intentando que no salude el Gabri Cabeza. A ver si saludo, chavales. Bueno, chavales, lo hemos intentado, pero no nos ha saludado. No pasa en la cabeza. Bueno, ahora vuelvo en un momento, ¿vale? Esperarse, cabecita, que voy a coger algo de comer. Ahora vuelvo. Espérate. Ahora vuelvo. Me pasa cabeza, ya hemos vuelto, picha. Meca. Ya estamos aquí. Ya hemos vuelto, cabeza. ¿Qué pasa, sus piches? Vamos a ver, ahora vamos a comer un poquito. Y ya retomamos el Betis. Espérate. ¿Y tú no tienes Amazon Prime, picha? ¿Eh?
Esto es porque estaba afuera, entonces Polo he puesto cabeza tranquila, que no pasa nada. No, cabeza, tú confía en mí, que yo no he hecho eso, ¿no? Pero que a mí me han dicho personas que la han metido y no pasa nada. Confía en el cabecita, de verdad, cabeza, que yo no te voy a estafar ni nada. Vive repetir, cabeza. Cabeza, es que iba a coger algo de comer y digo, pa, no, pues nos deja esto y sin solo, pues le he puesto lo de chupetear la culebreta. Cabeza. Y cabeza, que me están diciendo como he puesto, mira, espérate, mira. Como he puesto a esto, lo de súbete a la culebreta, pues ya se han asustado los cabezas. Se creía que se habían ido yo, uy, que yo me había ido del directo y no, cabecita. He vuelto. Epa, qué puta. Ah, yo qué sé. Chavales, ahora vuelvo que voy a comer. Voy a comer, capaz, voy a comer. Ahora vuelvo. Tardo nada, 10 minutitos.
Mi cabeza. Ya he terminado de comer cabecita. Vamos a darle ahí volumen. Voy a darle volumen. Germán Pechela, que había jugado también primeros partidos amistosos, también lleva muchos minutos, los dos partidos, ¿no? Muchos minutos con respecto a... Ahora ya sí que estoy aquí 100% cabeza. Vale, entra a pesarla por no sé quién. No sé quién va a entrar. ¿Por qué? Por Esga. Por Esga, cabeza. Y empieza el segundo tiempo, cabeza. Parece que ha dejado de llover aquí en Inglaterra. Y segundos 45 minutos para tratar de conseguir la primera victoria del verano. Ante el equipo de Igor Tudor. Grodik, PSV, Olympique de Marsella, Brentford, Zaragoza y Fiorentina. Hostia, vea tu, a tu cabeza. Es que me están hablando cabecita. ¡Ey, merca! Casi le meten, pero no. Yo. Hostia. Manuel Enrique, falta. ¡Síguela! 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 ¡Qué buena ganada! ¡Me cago en mis muertos! ¡Puta madre! ¡Qué buena ganada! ¡Bien, bien! ¡Se intenta pim, pum, pim, pam, hombre! ¡Pim, pim, pam! ¿Qué pasa? Dios, se ve muy oscuro, tío. No sé por qué, tío. Ahora, ¿no? Ahora. Bien, 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 chavales, bien. Hubiese habido otra historia diciendo en el segundo tiempo. Trató de ajustar mucho, tenía, bueno, pues. Dice que miedo, es que una grande la cabeza. Vamos, vamos, presionar, cabeza, presionar. 56 espectadores en el día de hoy, aquí en el técnico. Esperamos, ve. El tren no era el gallo, ¿quién se ha ido? Aficionado, bueno, pues no es mala entrada en el día de hoy para cualquier aficionado al fútbol de Chesterfield. Pero un buen partido entre equipos francés y español. Además, que van a jugar competición europea. Siempre es bueno.
y como decíamos al principio también con presencia de aficionados del Betis y del Olympique de Marsella. Qué ocasión ha tenido el Betis. Vaya ocasión de Sergio Canales. Madre mía, ese balón. Que mandó arriba ese balón. Ahí está, Sergio Canales, precisamente. El Betis por banda derecha. Y se arregla que saca rápido para William Carvalho. ¡Vamos, tira! ¡Oye, William Carvalho! ¡William Carvalho! ¡La cápsula! ¡Casi marca la cápsula! ¡Ay, cápsula! ¡Ay, cápsula! ¡Cabeza! ¡Ay, un mec! ¡Cápsula! ¡Ahora cabeza! ¡Quería hacer la... ¡Es que la polla! ¡Cabeza! ¡Es que esto es la polla, amigo! ¡Esto es la polla! ¡Oh! ¡Qué pena! Porque había un desajuste tremendo, ¿eh? Había un desajuste tremendo en la defensa del Olympique. Y hemos visto también igualmente los jugadores del Betis calentando. Veíamos a Guido Rodríguez. A ver si desde aquí que me pilla absolutamente enfrente. Estamos frente. Chavales, viendo aquí todavía el segundo tiempo del Betis en directo. Venga, a pasarse sus piches. Y estamos viendo conmigo el Betis. Venga, viva el Betis, cojones. Va a sacar ya el Olympique Sunder. Venga, atrás para. Pemba, Rubén Blanco en horizontal, ahí está el guardameta. Español, una de las incorporaciones de este Olympique de Marsella, Diego Tudor. Ayer metió bien las piernas Luis Enrique, que corre para atrás. Vale, el Betis está teniendo muchas oportunidades. Y eso es lo que tiene que hacer: pim, pam, toma la casito. Ya está. Que no tenga esfuerzo. Pim, pam, toma la casito. Hay que correr para atrás. Faltan. No controló bien ese balón. Y el sí que saca rápido para el Olympique de Marsella. Esturé retrasando de nuevo para Rubén Blanco. Con Touré. Roba bien. Vamos para. ¡Hostia! 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 ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Puta madre! ¡Puta madre! El defensa asqueroso. ¡Al Sembrolli! Y yo. Ahora. Ahora cabeza. ¿Verdad? Y yo la contra cabeza. Ahora bien el Betis, que viene la recuperación. Viene, mira a ver quién se ha ido, porque. El lateral senegalés. Ah, se ha ido Luis Felipe. Creo yo, pero espérate. Tener el control, dura poco la pelota, no espérate, lo vi, mira. William Carvalho. Para Sergio Canales, se la pide por dentro. William, qué calidad. Mecha. Ahí está el Betis saliendo. Pero buena, bueno, sé. Desde atrás el balón para. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que casi mete Juan Miguel! Muy buena salida. Meca. Del Betis desde atrás. En 3-4 toques. Y de primera sorprendiendo a William José, que parte desde la izquierda. Y parece que es Juan Miguel que se ha colocado en punta. ¿Dónde está ahí? Aquí está el Betis. Dosí para el Olympique Touré. Falta. Carne. Pero ahora está sufriendo más, ¿eh? A ver quién se ha ido. No sale, cabeza. Se ha bugado. Cabeza. Minuto 50. Con el 0-0 en el marcador, pero con una ocasión muy, muy clara para el Betis. Nada más arrancar. Mira, esto va a hacer gol, porque yo lo digo, cabeza. Esto va a hacer gol. Está por el movimiento Canales, el balón. La están agarrando a menos más, ciños. Hola, hostia. ¡Hostia, por López! ¡Ahí por López! Olympique ha salido Pau, ¿eh? Se ha cambiado Pau, no ha habido el cambio preceptivo. El descanso con el enorme Rubén Blanco es Pau. Es Pau López. Y es del Betis. Pau, el que está en la portería. Para los jugadores del Betis sí lo hemos visto. Saltar al campo y hacer el cambio. No, vamos ahí, mi Luis Enrique, hostia. Ah, qué pasa, se ha ido para atrás. Yo, me está dando un montón de coraje, tío, que ahora. Que no se vea, tío. Al final voy a tener que comprar más de esto. Puta madre. Por delante para Juan Miranda. El control. Pero bueno, Juan Miranda, niño. Buen cambio de orientación.
orientación de Juanmi para Yusuf Sabalí, la presión de Payet. Yusuf Sabalí. Controla Germán Pechela. Los cambios del Betis en esta segunda mitad. Bien Sabalí. ¡Ah, puta! Se fue al suelo Touré. Sale Guendo, sí, para el Olympique. Tapegue. Está muy solo. Esa bola para Luis Suárez. El colombiano contra el mundo. No es chaval, pero si te ha dado solo. Si te ha dado solo, hombre. Si te ha dado solo. En cara a Juan Miranda, el centrito. Cuidado, cuidado, fuera de juego. Pedía penalti. Luis Suárez, pero levantó antes el auxiliar del Barça. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Algarrobo! Ellos, el machine este es un algarrobo, no está. ¡Algarrobo! ¿Qué pasa, algarrobo? ¡Algarrobo! Que no es un algarrobo. Mezca. ¿Cómo lo hace? Yo me cago en la hostia. Hace más calor que en el compromete. Mezca. Joaquín, hostia, Joaquín Guido. Y hoy tú arriba, creo yo que era. Que están calentando. Pesela, está malito, ¿eh? Pesela. Buena Dani, buena Dani Martín. Como Esga, que este año Esga me voy a poner tu número en la tercera equipación si sale, cabeza. Si sale tercera equipación, me voy a poner Esga. ¡Pum! Ahí tiene. Esga mi capitán, cabeza. Esga mi capitán. Cojón. Yo, uy. Esga, no te pongas nervioso que te estoy diciendo capitán, ¿no? Pero no te pongas nervioso. Claro, se encontraron Touré. La presión ahí de Sergio Canales, este para Guillot. Bemba, encima. Ya Juan. El Betis defendiendo bien, no encuentra el hueco. El Olympique de Marsella. Ahora sí, la cambiada, ahí está. Hunder la pone al. Saboli bien, Saboli. Jonathan Crow, pero despejó bien. Yusuf Sabalí. El Martín, hijo, con más prisa. Rompiendo líneas, que bien Juanmi. ¿Cómo no? Que bien Juanmi. Ay, qué pena. Joder. Por arriba. William. Luis Enrique. Pero qué pasa aquí, tío, que no. También, en el trabajo y la recuperación. Ahora. Yo, William, más agilidad, tío. Que mi primo José Miguel lo hace mejor que tú. Y es portero. No, ya es defensa, yo. Ya es defensa. Próximo directo, chavales, otra vez, tío. ¿Qué pasa, tío? Claro, ¿qué es esto? Espérate. Hostia puta. Espérate. Ahora, ya. Ya, meca. Fekir, ¿cómo? Pero si Fekir no ha entrado, ¿no? Ahora yo me acabo yo de enterar que Fekir está jugando. No sé. Me cago. Segunda mitad para el equipo francés. Ah, yo de enterar, por favor. Buena. Dani, no, pero que la. ¡Hombre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Warlu! ¡O como te llame! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo no puede fallar eso? El control más, menos. En alto la polla, primo, alto la polla. En hambre, tío. En hambre. Joder, tío. Joder.
Ya la ha tenido dos veces Juan Miguel, tío. Dos veces. ¡Ah! ¡Qué peso! ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué se quita? Y ponte la luz ahí. Yo no entiendo, he hecho lo de la luz, vamos. Se falta, ¿no? Viene Pau Cucó. No va ninguno de los dos, ni Sabuli ni Pau. Me cago en la hostia. Anda, Pau. Ay, Sabuli. Farta, tío, eso farta, primo, eso farta. Eso farta. Ah, que no ha llegado. Hijo de puta el Pau López, tío. Vamos, Luis Enrique, hijo, va a la zambita. ¡Es buena! Joder, nadie acompaña la jugada, tío. Nadie acompaña la jugada, si me marca mi madre. Tía. ¡Ay, es bully! ¡Ay, es bully! ¡Ay, el puta lo de mierda, tío! ¡Ay! Va a entrar Rodri, Arturo Rivas y quién más, ¿eh? Y nadie más, ¿no? Sí, nadie más. Rodri se prepara, Guido. Ah, Guido, perdón. Son algunos de los futbolistas que hoy han entrenado al margen. Solo a 6 futbolistas de campo se han ejercitado el día de hoy. Y ha sido un entrenamiento. Se han visto diario Betis en el día de hoy. Muy exigente, ¿eh? Muy intenso, no demasiado largo, pero con ejercicios muy exigentes. Potencia de rapidez, de sprint, muy buenos goles, ¿eh?, que hemos visto en la mañana de hoy. Ahí tenemos a Guido Rodríguez, a Rodri, que van a saltar. Venga, chavales, hijo, venga, Guido, vamos, Rodri, vamos, y todo, creo que era también. Sigue el 0-0 en el marcador aquí en Chesterfield entre el Real de Balompié y Olympique de Marsella. Canales, Juan Miranda apareciendo de la izquierda, que viene Juan Miranda por dentro. Ahí está Juan. ¡Qué buena! ¡Ah! Che, espérate. Tienes que quitar esto, cojones. No la pita, no la pita, Juanmi. Puta madre, tío. ¿Qué pasa, pa? ¿Qué estamos, pa? ¡Viva el Betis, pa! ¡Ellos, pa! ¡Viva el Betis, pa! ¡Ey, qué pasa! ¡Ellos, pa! ¿Qué pasa? ¡Viva el Betis, pa! ¡Hijo puta! Cabeza, os voy a publicar lo de en directo en YouTube, ahí en Twitch, cabeza. El sábado hay modo carrera, doble modo carrera. ¡Puta madre, yo! ¿Qué hace Juan Miranda? ¿Qué hace Juan Miranda? Ahora, es que tengo la cinco, si no, no vuelve, yo. ¿Y a tu rival no lo sabe? Pues me lo he fumado yo. Un dios hecho, Guillo. Ahora. Hostia, va a entrar con buca cabeza. Joder, y yo. Ahora. Es que no sé, tío. O me tendré que comprar un foco, ¿eh?
No, sí, no. Estaba yo ahí probando, a ver si yo le pongo ahí algo para que se vea, pero nada. No se ve nada, pues nada. Y Milik, claro. Nápoles. Cuatro futbolistas que se marcha. A ver cómo coloca también Igor Tudor. Se marcha Touré, se marcha Papegué. Luis Suárez también. Y está preparado. Y es verdad. Milik. El ex futbolista del Nápoles. ¿Qué se ve para López? Yo verdad es que no sé por qué se quita la mierda la... ¿Verdad eso? Lo que están liando esta gente, Quillo. Va a hacer un cambio ahí. Fumaba un porro esa gente. Está fumando un porro esa gente, cabeza. Oh. Perfecto. ¡Ostras, se dio Payet! Menos mal. Ella es Pablo López. Quechela, Sabalí, Miranda, Guardado, Guido, Rodri, Joaquín, Canales y William José. Macambu, la falta de Edgar. Gerson, el brasileño, intenta hacer la falta 3, Guardado, Gerson. ¿Para dónde de Dani Martín, chavales? ¿Qué para dónde? Hostia. ¿Qué es para dónde Dani Martín? Digo, pues ya se lo va a comer. Brasileño, pero ha llamado Opla, que ha salido, que ha sacado Dani Martín para evitar el tanto del equipo francés. Está bonito el partido con alternativas por parte de ambos conjuntos. De Martín de Marsella, equipo de Liga de Campeones. Sabalí. Dani Martín, la presión de Bacampo, se la quita de encima. La pelea Sergio Canales. Roger. Valerdi. Cuidado para Pau. Que puede seguir, lo atendieron los doctores. Retire Marsella, pero puede seguir el partido. Son muertos, ¿no? Jonathan Claufer. Y yo... Fuera, fuera, ¿no? Fuera, fuera. Tapa bien Sabalí. Bueno, hostia. No, como si los querés echar para afuera, que yo que estoy de afuera ahí fuera. 0-0 de momento. Todavía en el marcador. Chavales, otra noticia. Antes os dije que podía venir Bellerín 0-0. Creo que lo había dicho el día después, ese como se diga, pues puede ser que es verdad, ¿eh? Porque lo están publicando mucha gente. Le voy a Betis, me un pie. Posiblemente tendría que salir alguno.
Ah, oh, chico, me creía que era para que marcase el Betis, Guillo. Dani Martín con el número 25. Tiene premio, capaz y todo. Como picha. Pero parece que está. Ah, no, está ahí. Ahí está Rodri. Joder. Vamos. ¡Yo corré! Ha parado porque no puede seguir. Ha parado Pau, no puede seguir. Va a haber un nuevo cambio en la portería. Pau López se lesiona, chavales. Discúlpeme si no logro pronunciar bien. El tercer portero de la Olympique de Marsella, Simón Engapandontú. Se ha lesionado. Ya, pues vale, se ha lesionado. Me cago en la hostia, se ha lesionado el Pau López. ¡Hostia! Buena. ¡Fua! Andrés Guardado, niño, madre mía, Andrés Guardado. Madre mía, Andrés Guardadito. Me flota un poquito. Y yo, Dani Martín, me cano. ¡Uy, uy, Dani Martín! ¡Ay, Dani Martín! ¿De bache? ¿Quién es el 4? No sé quién es el 4, picho. No sé quién es. Guillot. Claro, Guillot se va y entra mi madre, ¿vale? Se va Guillot y entra mi madre. Hay un Mike. Ahí Mike. Ah, pero que ha salido no está. Vale. Bien. A ver, Esga, que tú puedes, ¿eh? Yo si se escucha, lo siento, tío, pero es que se ha muerto el calor, venga. O lo voy a bajar un poquito, ahí. Vamos. No había. Sí, es que no había, picha. Vamos, Simón.
Que yo guardado que está siempre. Mano, ¿no? Hijo de pollo, que árbitro, qué malito el árbitro, qué malito. Hostia, Simón se pone nervioso, niño. Simón, que se pone muy nervioso. Tío. Malísimo. Ahora pegamos muy mal, cabeza, muy mal. Ni puta cabeza. Que viva España. Que viva España. Acá en corto, ¿eh, picha? No, ahí no está, nada. Esa gente no se encuentra ahí. Bueno, ¡tía! ¡Qué vigen! Cabeza, me cago en la mano, como que de eso. Viva el Betis, hombre, viva el Betis. Puta, cabrón. Y yo, Helwin Salami, este el número 6 del Olympiaco. Bien, Jesús Abalai, que bien, Jesús Abalai. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Vamos! Nada, aquí yo, que no marcamos, chavales. Marcamos, chavales, no marcamos, qué bien, me cago en mi puta. Hostia, que no había puesto a Fekir. Ole su polla, tío. Qué Pellegrini. Padreando el Pellegrini, ya está. Padreando el Pellegrini. Como si nada. Fekir por. Fekir delantero. Entra Robert y ahora en la disposición.
ellos tenemos que marcar un golito por lo menos. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a aprovechar. Yo. Vamos, venga, vamos, vamos. Anda, que ellos son guarros, tío. Oh. Pues ya están calentando más gente. 77 de encuentro, chavales. 0-0, partido un poquito aburridito, no. La han tenido, pero sí, pero no es igual que la liga, tío. Cuando empiece la liga, los partidos de afuera, si puedo, voy a hacer directo. Y verás tú que va a ser más entretenido. Seguro que me haya. Hay un banco. Y pero, Feki, corre un poquito, picha. Corre un. No voy a hacer. Cabeza, meca. Tío. Buena pesada. Era pesado que sí, pesado. Sí. Perdón, ¿qué pesa? Tenemos central, Luis Felipe, más bueno, pero pesera para rato, ¿eh? Vamos. Bueno, ahí, cojones. Quizás pensado que iba a tener minutos porque ha sido exigente. Vamos. La mañana de hoy en el estadio de Fortuna, en esas instalaciones de la Federación Inglesa, donde el Real de Colombia estará hasta el próximo viernes. Entrará por la mañana, luego partirá 2 horas y media hasta Brentford, donde irá noche para. No se vale, tío, que os pa. Bien, bien. Por lo menos habéis hecho una buena presión, tío. Ah, que van a sacar a más gente, tío. Me cago en la puta. Encaramos los 10 minutos de partido. Ah, vale, todavía no. Todavía no. Su madre, ¿no? Su madre. Buena, guardado. ¿Y es un muerto? ¡Uy! Que casi marca el Olympique de Marsella. Me cago en la hostia, tío. El entrenador quiere que nos marque, le puta. Qué cabrón, Quillo, que casi nos marca, tío. Que casi nos marca. ¿Qué puede ser? Paradón. Estoy viendo aquí un vídeo y vaya paradón con eso. Robert
Y el nota, se cree que va a ser gol, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pesela. También tiene cierta presión, ¿no?, por conseguir esa primera victoria, aunque siempre temprano, ¿no? Son partidos para cogiendo sensaciones, trabajando de cada vez que lo liguero. Vamos, hijo. El pico una semana antes que el Betis. Hombre, yo creo que, chavales, yo creo que Fekir, si no está en el partido, el Betis poco hace, pero bueno, ha dado la talla sin Fekir en el primer tiempo, ya lo va a ver. Joaquín, por delante, pegadito a la cal. Ahí está Yusuf. Vamos. ¡Tiene Yusu! ¡Ay, Yusu! ¡Faké! ¡Ay, Yusu Sabalí! ¡Meca! Bueno, Peregrini, no pasa nada. En la pretemporada no pasa nada. Lo importante es la liga. Minuto 84, nada. Es que no hay goles, Pues si es el día del Barcelona, yo me cague en lo que tú ya sabes, cabeza. Y yo estoy abajo tuya, meca. Vamos, cabeza. Me falta, que falta. Sí, es falta. Me claro. Vamos, David, hijo. Que tú eres capaz de hacer de todo. Uf. Sí, en gol norte, abajo. Vale, en gol norte, abajo. Por si vais algún día al campo de Betis, cabeza. Gol norte, abajo, ¿eh? Abajo de Horto, Villar Betis. Movido. Qué grande es. ¡Uy! ¡Qué sube la marca a Sabali! Es que la lió, es como una marca a Sabali. ¡Hostia! ¡Portero! No me lo creo, ¿no? Me cago en mi muerte.
Vale. La primera parte, cabeza, pues ha ido, a ver, ha ido bien, pero le ha faltado algo porque ha llegado más de una vez. Pero ahora en la segunda la ha llegado en el minuto 86 el Olympique y la ha metido, me cago en la hostia. El gol ha sido una puta mierda, cabeza, sinceramente. Una puta mierda, yo lo estoy viendo, una puta mierda de gollo. Han llegado menos que nosotros, que ellos, y nos marca esto, impresionante. Este año, acuérdate, este año nos falta gol. Este año nos falta gol. Joder, 2 minutos ya no da tiempo para nada, tío. ¡Ah! Cago en la puta, tío. Me he enamorado de ti desde que te conocí, era el Betis campeón. ¡Ale, ale, aló! Tía, tengo una patada al cabeza. Chavales, aquí me está diciendo un colega la pura verdad. Espérate. ¡Gol! ¡Gol del Betis! ¡Gol del Betis! ¡Gol del Betis! ¡Gol del Betis! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Mierda? ¿Que no es mierda? ¡Que no es mierda! ¡Ey! ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Que no es mierda! ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Que no es mierda, hombre! Mira, chavales, esto es lo que os iba a decir de un colega mío. Dice que Alberti, yo le he dicho, a Alberti le falta algo, mira. Esa que te he puesto es lo que me han dicho en directo, a ti no te importa, ¿no? ¡Gol del Betis, cojones! ¡Gol del Betis, me cago en la más! ¡Vamos, gol, cabeza, gol, 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 gol! ¡Del Betis! Sí, cabeza, había tan ganas y el comer huevo no ha hecho nada, vamos. Aquí se va a ver la repetición, picha, espérate. Dice que ha venido de antes la acción, y yo. ¡Oh, Joaquín! ¡Es la polla, ellos! ¡Es la polla, Joaquín, ellos! Yo, al peluca ese, yo lo pegaba un guantazo bien dado, y yo, que le dejaba al puto carajo cabeza.
¡Hostia! ¡Y Fekir! ¡A Fekir ahí, cabeza! ¡Eso la polla ahí, el Fekir! ¡Hostia, me caí! ¡Oh! Y lo peor que yo que si hubiera estado Luis Felipe, hubiera sido peor, cabeza. ¡Meca! Ella está muy rara la cabeza, ya va a pitar final seguro. Y final del partido, cabeza. Se vale, que está valiendo el kill empate. Hombre, cabeza, Joaquín, vamos, es impresionante lo que ha hecho, pero por una cosa, Joaquín no se mete en ninguna churra ahí, en ninguna tontería de esa. Y para que el juez sencillo ese toca pelota, le diga algo. A los que si ya le ha dicho algo de... A ver si me entienden. Si ya le ha dicho algo, tío, le ha tocado la polla y habrá dicho, pate yo que no se enciende luz. Ahora, digo, ya le habrá dicho algo porque digo, si... Porque Joaquín es verdad que no se mete en ningún problema, pero yo, qué tonto el juez sin el peluca ese. Y por lo menos un empate, Guillo. Pero este Betis le falta gol, yo. Canales ha fallado. Una, Guillo. Te digo en serio. Meca. Que si Luis Felipe está loco, Guillo. Ese es un puto monstruo, cabeza. Es la polla, Guillo. Y ahí, chavales, mira, ahí casi mete Juanmi, pero como se adelanta el portero, nada. 1-1, chavales, no pasa nada. Viva el Betis, cojones. Bueno, chavales, ya ha terminado el partido 1-1. Muchas gracias a los que habéis visto el directo y a los que lo habéis resumido en YouTube. Para que lo sepáis, yo me llamo Culebra/Base en YouTube y en Instagram. Gonzalo Noriega Junior, ¿vale? Os quiero la cabeza, viva el Betis. No sé si el sábado haré otro directito viendo el Betis, porque no sé si ya está en una casa de un amigo mío que se llama Sergai. Yo ya os lo digo sobre la marcha. Bueno, adiós, cabeza, viva el Betis. Y ante todo, que más empata, cabeza. Adiós, cabecita, os quiero. Adiós.